Bueno, muy buenos días. Si viene una capacitación, contame un poquito de qué se trata todo esto. Hola, buenos días. Estamos haciendo acá desde la Subsecretaría de Familia una capacitación para la economía familiar, para cómo generar fondos, cómo trabajar, cómo cuidar nuestra economía. Vimos que la necesidad de mejorar la calidad de vida de las familias y junto con la concejal Jessica Ríoseco planeamos de ir articulando en los barrios y trabajar en forma conjunta de ir a los barrios y ver cómo están las economías de los hogares. De ahí surgió esta necesidad de poder formar esta capacitación para poder ayudar y que cada familia pueda mejorar su calidad en cuanto a lo económico. Así que estamos acá con la capacitadora Carla, ella es la que va a estar el día 23 en la Cámara de Comercio a las 14:30 con este primer inicio de lo que es la capacitación. Bueno, mi nombre es Carla, soy técnica superior en Administración de Empresas y bueno, voy a dar este taller, el cual va a servir para aportar herramientas a las familias para poder administrarse, gestionar sus recursos de una mejor manera. Esto va a hacer de que su calidad de vida pueda mejorar y bueno, con este granito de arena poder aportar a la problemática que surge en los hogares. Bueno, esto va a convocar a todo, digamos, en relacionado a la familia, ¿a partir de qué edad está destinado todo esto? No tiene límite de edad, pero generalmente es más que nada a lo que es madre y lo que es el pilar fundamental, digamos, de lo que es la familia. Bien. Bueno, otra capacitadora más va a estar dentro de todo Sí, esto. Muy buenos tenemos días. a Nilda también, que ella va a estar en la parte didáctica, que va a traer los recursos didácticos para poder trabajar, Nilda. Buenos días, ¿cómo están? Sí, vamos a trabajar en forma complementada con Carla. Carla, tiene todo lo que es la teoría de este taller que se va a dar, que está orientado a madres y podríamos decir jefes y jefas de hogar, Bien. porque en algunas ocasiones son algunos papás varones que son los jefes de hogar. La idea es instrumentar una capacitación que tenga un marco teórico y una parte práctica. La dinámica se da básicamente porque entendemos, yo desde mi formación entiendo que las capacitaciones tienen que tener una dinámica que salga de disertante auditorio, de tal manera que las personas que asisten tengan una atención, digamos, de más tiempo, dada la dinámica, que trabajen, que no sea todo escuchado y solamente tomar nota. Yo ya participé en una capacitación que también fue desde acá, desde la Subsecretaría de Familia y Culto, de Emprendedores desde el Hogar, que tuvo mucho éxito, fue básicamente trabajando en grupo, en mesas redondas, que es lo que sucede en el hogar. En el hogar, si tenemos que decir, la familia es, digamos, toda articulada en función de las opiniones y las necesidades de los diferentes integrantes de la familia. Así es que la idea es que esta capacitación, en coordinación con Carla, justamente dé algunas herramientas para elaborar presupuestos pequeños en el hogar, priorizar algunos gastos, establecer cómo tendría que ser la relación ideal entre ingresos y egresos, que a veces nos está faltando, tenemos más egresos que ingresos. Así es que la idea es justamente dar herramientas para que quien sea que lleve la economía en el hogar pueda de alguna manera ir solucionando algunos problemitas que puedan estar surgiendo más en estos tiempos que la economía nos está atravesando de tal manera que nos impacta. Bueno, Grey, volvemos a repetir la invitación y ¿cuánto va a durar esta capacitación? Más o menos está en 1 hora y media, va a estar durando, va a ser el día 23, viernes 23, en la Cámara de Comercio. Ahí va a estar el primer inicio donde vamos a estar empezando con estas capacitaciones y donde va a ser de mucha ayuda para cada familia en la organización de su hogar. Bien, ¿van a volver, digamos, a repetir este tipo de Sí, capacitación? van a haber capacitaciones más también en cada barrio, porque vamos a ir ingresando a cada barrio con las mismas actividades y aún más profundas, trabajando sobre lo mismo que se va a ir enseñando. Muchas gracias. Gracias.